Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Esta ocasión tenemos el Samsung Galaxy A21s. Este dispositivo lo tenemos bloqueado por medio de un pin. Te vamos a mostrar la opción correcta, cómo formatear, reiniciar, hacerle el hard reset a este dispositivo y obviamente pues lo puedas utilizar. Lo primero que tenemos que hacer, y es bien importante, es retirar tu chip, tu memoria, porque si no toda la información que está allí se va a eliminar. Así que retira chip y memoria. En este caso es dual SIM, y retiramos las dos tarjetas SIM y la micro SD. Perfecto. Ya que retiramos chip y memoria, vas a suscribirte, porque si no este tutorial no te va a funcionar. Ve corriendo, reviente ese botón de suscribirte para que te funcione este tutorial. Perfecto. Ahora ubicamos del lado derecho el botón de volumen abajo, volumen arriba, botón de encendido. Estando tu pantalla aquí, solamente aquí en el bloqueo, vas a presionar volumen abajo, botón de encendido durante 10 segundos. Pasados 10 segundos sueltas volumen abajo, presionas volumen arriba, prende tu pantalla, te muestra la marca, sueltas botón de encendido y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Nuevamente, estando tu pantalla en el bloqueo, presionas volumen abajo, botón de encendido, 10 segundos. Pasados 10 segundos sueltas volumen abajo, presionas volumen arriba, prende tu pantalla, sueltas el botón de encendido apagado y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Perfecto, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volumen arriba. Prendo mi pantalla, suelto botón de encendido y 2 o 3 segundos después la tecla de volumen arriba. Aquí nos tiene que dirigir al menú Recovery. Esto es súper fácil de hacerlo. Nos deslizamos la opción que se llama White Data Factory Reset y confirmamos con botón de encendido. Deslizamos con volumen menos a la opción de Factory Data Reset y confirmamos una vez más con botón de encendido. En este proceso el equipo se va a empezar a formatear, ya no hay vuelta atrás, se va a borrar absolutamente todo del teléfono y obviamente el bloqueo por medio de un pin, patrón, contraseña o la misma huella dactilar. Terminó de hacer el proceso, en tu caso se puede tardar un poquillo más, así que hay que ser pacientes. Mientras, tómate un cafecito, tómate una soda, a salud mía, y suscríbete al canal. Recuerda, es totalmente gratis. Recuerda, es gratis. Pica ese botón de suscribirte. Ok, perfecto. Perdón, vamos a presionar botón de encendido en la opción de Reboot System Now. Presionamos allí y lo que va a hacer el equipo ahorita es apagarse, encender, pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna. Este dispositivo se va a tardar como unos 4 o 5 minutos en reiniciar totalmente, así que hay que ser pacientes. Como te dije, tómate un refresco, un cafecito, mientras termina este proceso. Si te funcionó este tutorial, deja tu manita arriba, comparte este video. Puede ser que algunos de tus familiares, amigos en las redes sociales les funcione este mismo tutorial, este mismo apoyo de cómo desbloquear tu Samsung Galaxy A21s. Nos vemos en la próxima, les dejo un saludo, cuídense, chao chao.